Bien, señoras y señores, tengan ustedes muy buenas tardes desde el Estadio Municipal de Casagrande para llevarle las incidencias entre el conjunto de Lupao y el conjunto de Mariscal Sucre de Chepén. No olvidemos que el conjunto de Mariscal Sucre de Chepén viene de ganar 1-0 en el partido de ida jugado en el estadio de Chepén. El partido de vuelta lo ejerce el conjunto de Lupao, que hace local aquí en Casagrande. Que de nuevo Barreto avanza, Barreto para el número 19, Carrión. Acuña en última instancia, Urbina para Rodríguez, está jugando el cuadro de Lupao, quieren a la Acuña, no pudo Acuña, en última instancia fue Vargas, está jugando el conjunto de Lupao Trujillano, Barreto, en el área se estaba jugando, Subiaga, por poco. Ah, el Torito también va, ya está en el área, Marco Llave, cuando ya el árbitro está cobrando infracción y va a sacar el conjunto de Lupao. Tres hombres en el frente a la pelota, está Josimar Pacheco, ya lo están dejando a Josimar Pacheco, te voy a cantar Josimar Pacheco, vamos Josimar. Vamos Pacheco, a la una Pacheco, a las dos Pacheco, a las tres Pacheco, vamos Pacheco, arriba Pacheco, arriba, la pelota para Pacheco para Rodríguez, va Rodríguez, ya miró Rodríguez para Narváez, gol de Acuña. Deza, Algarate, Rodríguez, la tiene Rodríguez, rebota, le encuentra Rodríguez, ¿para quién? Para Carrión, va Carrión, sigue Carrión, le ganó de Ábalos, hasta Ábalos, Lozano sigue con el balón en la punta izquierda, se está jugando el partido. Vallevisión le está llevando a ustedes la semifinal de la Copa Departamental para todos los hogares, para todos nuestros abonados a lo largo y ancho de la provincia de Ascope. No pasa nada, Josimar Pacheco arranca, Josimar, la están infraccionando y el árbitro dice que no, te tiraste a la piscina, Josimar. Vargas para el conjunto del Mariscal Sucre. Josimar, ya le están pegando a Josimar. Le pegaron a Josimar Pacheco. Tiro libre va a sacar el conjunto del Deportivo Pau. Ya está Torito. Ya se fue también el Torito. Abandonó la pelota. Lo deja para Rodríguez. Está dejando para Josimar. Pacheco con el balón. 1-0 le está ganando el conjunto de los. Alarcón arriba, la pelota, sigue el peligro, la pelota se pasea en el área de Lupao, un buscapié. Lupao, y poco a poco que está llegando con mayor peligro el equipo del Sucre. Pacheco arriba para el Torito Marco Llave, ya le subieron, le están codeando, le están infraccionando. Vargas le está infraccionando, el back central Vargas. Va Pacheco, arriba Pacheco, a buscar al Garate, esa va para el Garate, cabechó al Garate, ya está cobrando el árbitro. ¿Quieres más? No me dice, dice el damado, este machiboro. Bien, el Torito Marco Llave no llegó. Acuña. Subiaga. Pacheco. El ex municipal está jugando. La pelota la tiene Barreto. Sigue Barreto. Barreto para quién. Para Narváez, es el número 12. El marcador lateral. Narváez. Debe ser el menor Narváez. No. Barreto. Barreto para Pacheco. Barreto. El tiquitaca para el conjunto. Ya está Rodríguez. Un zapatazo, Rodríguez. Gala. Estamos ya muy pronto, también estamos en Casagrande. Cuando están cobrando, foul y tarjeta. A Carrión. Carrión se ganó la tarjeta amarilla. Alarcón.
ese equipo de... ¿Quién va a sacar? El número 30. Wangal. Va Wangal, pateó Wangal, chocó en la humanidad de Barreto. Sigue Wangal, rebotó para ti Wangal, arriba Wangal, sacó, Marco Llave también está colaborando con la defensa. El zurdo Zubiaga que avanza por la banda de izquierda, ya la tiene Pacheco, ya la tiene Barreto, Barreto es el contención, el armador también, el que sube y baja, Barreto para Rodríguez, Rodríguez para Barreto, la tiene Barreto, Barreto para Narváez, Narváez la tiene para Pacheco, sigue Pacheco, ya miró Pacheco, para el torito Marco Llave, no llegó, llegó Vargas, en última instancia Carrión que avanza, Carrión que limpia la cancha para Rodríguez, ya Rodríguez ya lo vio arriba, ¿para quién? Para su, para Pacheco, Pacheco, se está perfilando Pacheco. Por poquito, poquito, poquito. Acuña de nuevo. Yo la adivinaba, también era para Pacheco. Pacheco para Zubiaga. Zubiaga rondo arriba. La pelota. La pelota por casi, por poco también. Pacheco con el balón. El número 10 de Lupao. Ya Pacheco. Pasó Pacheco. Pasó. La retiene Pacheco. Sigue Pacheco. Ya lo miró Pacheco. No tiene a quién a dar. Barreto. Barreto el 15 trujillano. Barreto para Carrión. Rodríguez. Pacheco. Para Torito Llave. Sigue Llave. Le están cubriendo a Llave. Sigue la pelota. Montenegro, Cotrina, Deza, Deza, arriba, las manos de González. Ya lo echaste ya. Seguimos aquí en el Estadio Municipal de Casagrande. El deporte se vive mejor. ¿En dónde? En Contacto TV y Visión. Bien. Estamos pilas el día de hoy, ¿eh? Estamos pilas. Y estamos arriba. La pelota. Está Barreto, Pacheco y Algarate frente a la pelota. Pacheco, Algarate. A ver, ¿por quién apostamos? La derecha para Pacheco. Creo que va a ser Pacheco. Y Algarate. Patio Algarate. Barreto. Bien. Jairo Chun arriba, Jairo Chun, ya. Estuvimos conversando con los colegas de Vex Cable, ¿eh? Sí, sí, Vex Cable, entonces saludaron Vex Cable ahí. Es arriba Rodríguez. La pelota. Arriba. Gol. Gol. Gol trujillano, gol casagrandino. José Algarate, el número 5 casagrandino, nos dice que 2-0 le está ganando a los... A la familia que 13 minutos. 13 minutos de este segundo tiempo. Algarate coloca de fuerte golpe de cabeza y hasta 2-0. Sí, fue de un saque de esquina en donde Algarate estaba esperando que la pelota sobrara y de un fuerte frentazo concreta el segundo gol de la tranquilidad para la escuadra de Upao, que en realidad con este gol tranquilizador ya le da las puertas para la clasificación directa a la siguiente, para el siguiente grupo. Sí, estaba viendo que el Upao dominaba el encuentro, ya se esperaba, se veía venir el gol. Y este gol ya prácticamente le está dando la clasificación al Upao, quien creo que va a jugar ya con la más tranquilidad del caso. Bien, Julito Roncal, ¿cómo viste el gol de tu vecino? Excelente, lo que destacó también de que fue rápidamente a saludar a su familia que está ahí, su niña está observando también el partido. Y eso es muy bueno, ¿no? Siempre compartir los buenos triunfos y los goles con la familia. Bien, otro comentarista que se suma también a Vallevisión Deportes. Poco a poco ya nos dejan sin trabajo aquí. Bien, sigue el deporte Pacheco. Pacheco para Carrión. Carrión va, Carrión lo tumbaron a Carrión. Foul. Foul, foul, de Corú. Foul. Tiro libre. ¿A cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo, por favor? 14 minutos. ¿Cuánto va el marcador? Gana Upao 2-0. ¿Gol de quién? Gol de Algarate y Acuña. ¿Cómo se llama el árbitro? Bien, sigue el deporte aquí. Bien, Pacheco, Pacheco frente al balón.
Va Pacheco, me parece que va a haber otro gol. Arriba la pelota. La pelota. En última instancia, Dávalos. Alarcón para el conjunto de Mariscal Sucre. Sigue Alarcón. El Ávila Alarcón. Sigue Alarcón. Ya está. Le ganó la posición Pacheco. Pacheco también que la pierde. Trabajaste tanto para nada, Pacheco. Marquina, hay parejas también ahí, ya hasta arriba. ¿Para quién? Para Carrión, Acuña. Acuña paró el balón, le está buscando a su compañero Carrión. Acuña para Carrión, Arrión para Acuña. ¡La pelota! En última instancia, Cruz Pistil le dice que no. No pasa nada, le dijo. Sí, entre estos dos jugadores, Acuña y Carrión, ya la vez pasada en el Estadio de Mansilla, Jorge, los dos se fabricaron los tres goles y nuevamente están demostrando que hacen una buena dupla cuando se trata de ir a la ofensiva. Sí, justamente los dos se juntaron, ya que durante el partido casi no se les ha visto juntarse, pero ahorita se han juntado y han hecho daño a la defensa. Sigue el deporte. Juan Gal avanza, Juan Gal. Algarate, tranquilito, Algarate de cabeza. Narváez con el balón para Barreto. Barreto en el saga, Pacheco, Zubiaga. El tiquitaca para el conjunto de Lupao. Jairo Chun para Zubiaga. Zubiaga está, tiro. ¡Gol! ¡Gol! De Carrión. Carrión. El libre arriba, el arcón le echó arriba al arquero. El arquero González. Barreto, el hombre que sube y baja del cuadro de Lupao. Para Pacheco, ya pasó Pacheco, limpiando la cancha Pacheco. Rodríguez, el zurdo Rodríguez, para Acuña. Acuña para Algarate, ya está consiguiendo un tiro de esquina a favor del conjunto de Lupao. Fútbol en el Estadio Municipal de Casagrande. Está ordenando la defensa, está ordenando el árbitro Yair Boceta. ¿A dónde debe colocarse la barrera? En la barrera está Carrión, va la pelota arriba, nada. La recupera Montenegro, Juan Gal, la quisiste hacer, no te salió. Pacheco para Carrión, va Carrión, ahora estás más solo Carrión. No hubo nada, no pasó nada, te quitaron Carrión. Va Narváez, dos jugadores en el campo tendido, dos de Lupao, va Barreto, también te caíste Barreto, penal, ha cobrado Yair Boceta a los 35 minutos, penal Yair Boceta. ¿Cómo vieron a ver la jugada? Bueno, desde mi punto de vista, yo no vi ni una falta que cometió el defensa rival. Lo que sucede es que se enredó en la pelota el jugador del Pau, como el número Barreto, número 15, se enredó y el árbitro no sé qué vio y cobró penal. Para mí no fue penal. Sí, tampoco para mí, profesor, porque justo para hacer justo el amague, se enreda con el balón y cae, pero el árbitro compró. El Barreto se pisó en la pelota. Pisó en la pelota y se resbaló. Y el árbitro cobró. ¿Qué opina usted, Julito? Lo mismo, no hubo penal, nadie ha visto penal. Y la verdad es que la barra está caliente ahorita. Con más comentaristas que narradores aquí. Penal, Pacheco le va a hacer. Pacheco. Un penal que solo vio Yair Boceta, ¿no? Un penal que solamente vio Yair Boceta. No había necesidad de cobrar penal porque ya estaban 3-0, ¿no? 3-0, injustamente ese penal. Sí, parece que, bueno, cuestión de criterio, pero la norma es la norma, él aplicó la norma. Para él aplicó la norma, ¿no? Va Pacheco, Pistil, Pacheco.
gol. ¡Gol de Pacheco! Así damos la figura del partido. Pacheco, va Pacheco, Pacheco avanza, Pacheco, la pelota bonita iba para Jairo,